Dios habló en las tinieblas y decía Tatachindo. Dios hizo el mundo cantando, por eso quedó tan lindo. Todo lo que se conoce nació de su voluntad. Su palabra organizó la total inmensidad. Los que tengan miedo de abrir la boca, porque su palabra no saben gritar, sepan que el Señor así los provoca. Es cosa de hombres bien clarito hablar. Si usted está pensando que es mucho arriesgarse y que por hablar mataron a Jesús, yo le digo, hermano, hay que pronunciarse, porque el compromiso nos trae la luz. Y me contaba mi abuelo, cuando el pueblo de Israel fue oprimido por extraños y se olvidó de su fe, fue que Dios se hizo palabra, por el profeta cantó. El que venda su destino, nunca diga que luchó. Los que tengan miedo de abrir la boca, porque su palabra no saben gritar, sepan que el Señor así nos provoca. Es cosa de hombres bien clarito hablar. Si usted está pensando que es mucho arriesgarse y que por hablar mataron a Jesús, yo le digo, hermano, hay que pronunciarse, porque el compromiso nos trae la luz. Y en la plenitud del tiempo, la palabra se encarnó dentro de una campesina que María se llamó. Se hizo grande, se hizo historia, Él nació para servir. Dar la vida por el pueblo es la gloria de vivir. Los que tengan miedo de abrir la boca, porque su palabra no saben gritar, sepan que el Señor así los provoca. Es cosa de hombres bien clarito hablar. Si usted está pensando que es mucho arriesgarse y que por hablar mataron a Jesús, yo le digo, hermano, hay que pronunciarse, porque el compromiso nos trae la luz. La palabra somos todos y nos tenemos que oír. Dios se vale de nosotros para el reino construir. Habla en nuestro amigo, su palabra es la verdad, escucharlo es el camino hacia la fraternidad. Los que tengan miedo de abrir la boca, porque su palabra no saben gritar, sepan que el Señor así los provoca. Es cosa de hombres bien clarito hablar. Si usted está pensando que es mucho arriesgarse y que por hablar mataron a Jesús, yo le digo, hermano, hay que pronunciarse, porque el compromiso nos trae la luz.